Hola, bienvenidos a ¿Cómo ves? Ciencia en Televisión. El día de hoy nos encontramos en la sala de matemáticas del Museo de las Ciencias Universo. Y pues vamos a jugar con los aparatos que aquí hay. Mientras, los invitamos a ver lo que hemos preparado para ustedes. ¿Sabías que reír calma por completo la ansiedad y provoca un estado de bienestar y placer que mantiene a nuestro organismo saludable? El chanfle, un fenómeno que relaciona la ciencia y el fútbol. ¿Sabes qué es y para qué sirve un giróscopo? Entra al mundo de la química y descubre cómo hervir agua sin fuego. Acércate a un investigador que combina su quehacer científico con el rock and roll. Pero antes de empezar, quiero proponerles un reto. ¿Ustedes creen que se puedan unir 9 puntos con solo 4 líneas rectas? A ver. Fíjate bien en las reglas. El lápiz no debe despegarse del papel ni regresar por una línea dibujada. Hay que tocar los 9 puntos y solo puedes hacer 4 líneas rectas. Inténtalo. Mientras tanto, vamos a conocer un poco más acerca de un fenómeno que en cierto sentido define al ser humano. La risa. Las cosquillas, los chistes y las bromas nos provocan risa. También reímos por contagio al ver a otros reír a carcajadas. El ser humano es la única especie que desde que nace manifiesta frecuentes sonrisas fisiológicas. Desde que nacemos y hasta los 6 años de edad, reímos 300 veces al día. Pero al llegar a la edad adulta, la cantidad disminuye y los más alegres ríen unas 100 veces, aunque hay algunos que solo lo hacen 15 veces diarias. Los médicos explican que cuando reímos, nuestra capacidad pulmonar aumenta, el ritmo cardíaco se acelera, nuestro organismo se oxigena y la circulación sanguínea se estimula. Gracias a una sonora carcajada se mueven 400 músculos, de los cuales 38 son faciales. Y si reímos durante 5 minutos, esto equivale a 45 minutos de ejercicio ligero. Además, proporciona un masaje vibratorio al cuerpo dándole una deliciosa sensación de descanso y armonía. Estos y otros beneficios de la risa y su efectividad son aún objeto de estudio para diversos especialistas, en virtud de que la risa es una importante reacción humana, fisiológica y bioquímica. Además de aliviar el estrés, la risa produce otros efectos psicológicos. Nos ayuda a exteriorizar emociones y sentimientos, con lo cual somos más receptivos. Según nuevas investigaciones, la risa también ayuda a la actividad cerebral, con lo que se podrían diseñar nuevas terapias para aliviar desórdenes emocionales. Millones de personas siguen cotidianamente el desarrollo de partidos de fútbol. En estadios gigantescos, decenas de miles pueden desbordar pasión mientras disfrutan viendo cómo 22 jugadores pelean por un balón con el fin de incrustarlo en alguno de los dos arcos que se encuentran en los dos extremos de un campo de pasto. Deportistas de alto rendimiento entrenan toda la vida para patear el balón con precisión. Uno de los aspectos más fascinantes de este juego es lo que en México se conoce como chanfle. Esto es la posibilidad de lanzar el balón en una trayectoria definida y, misteriosamente, lograr que se desvíe en el momento adecuado para engañar al portero. Decimos misteriosamente, pero en realidad, ¿qué tan misterioso es eso que llamamos chanfle? Tienes que pegarle de una manera distinta a la pelota para
cruzar la barrera que un tiro normal a gol donde se pega muy fuerte. Creo que se utiliza mucho el chanfle para que la pelota pueda bajar más fácil y se aleje del portero. Pues tratar de pegar a la pelota para que haga una comba, para que se vaya alejando del portero y dificulte. No es pegarle tan fuerte. Cuando pegas con el chanfle es una pelota más colocada y procuras tratar de pegar muy bien, que es una pelota muy difícil del portero, porque siempre se va alejando del portero y se va acercando más a un lado del palo. Y de muy chico uno intenta dominar la pelota, pegar con la parte interna y con la parte externa del pie para buscar el chanfle. Es un recurso que tenemos para jugar en el fútbol. Esto es lo que dicen los profesionales del fútbol, pero al parecer, sobre este fenómeno misterioso que llamamos chanfle, la física también tiene mucho que decir. Para empezar, una pelota, al ser pateada, adquiere una velocidad determinada. Dicha velocidad es afectada fundamentalmente por la fuerza de gravedad que sobre ella ejerce la Tierra. Esto es lo que hace que la pelota, aunque suba inicialmente, baje siguiendo una trayectoria parabólica. Así que la próxima vez que vayan al estadio a apoyar a su equipo favorito, recuerden que el fútbol tiene mucho de física y que la ciencia está en la cancha. No es magia, no es misterio. Hay que llevarse bien con el balón. No es magia, no es misterio. Poner el viento y la pelota a tu favor. Recuerda que el balón es una esfera que cobra vida cuando la juegas, que viaja por el aire o por la tierra, según la forma y sitio en que la besas. Si pegas por el centro es una bala, si pegas por debajo es un sombrero, si tocas de costado la bola es un planeta que juega con el viento. Traviesa, traviesa en vuelo de hoja seca, dibuja una sorpresa y suele hacer que todos griten gol. No es magia, no, no es magia, no es misterio. Hay que llevarse bien con el balón. No es magia, no es misterio. Poner el viento y la pelota a tu favor. Ven a papá, esperando un lugar. Era papá, era papá, uy. Era intento para tu coro feliz. Era intento para era papá, era papá. No te dudaste, volvió a tu papá. No es magia. El día de hoy vamos a hablar sobre el giróscopo, un dispositivo que es fundamental y lo ha sido desde que se inventó para poderse orientar y saber una dirección determinada ya aquí en la Tierra, en los aviones, ya en las astronaves en el espacio. Y tenemos que hablar para presentarlo de un gran científico francés, Léon Foucault. Se escribe Foucault, pero se pronuncia Foucault. Y él, a mediados del siglo XIX, hizo una demostración extraordinaria en París. Fue un científico que incursionó en la mecánica, en la electricidad, en la óptica, pero con lo que se hizo verdaderamente famoso de la noche a la mañana fue con el péndulo que lleva su nombre, el péndulo de Foucault, que instaló en una iglesia llamada el Panteón en París, y con el cual demostró de una manera contundente la rotación de la Tierra, porque los péndulos mantienen fijo
su plano de oscilación y la Tierra girando debajo del péndulo, demostró a todo mundo que efectivamente, y fue la primera demostración además contundente, que nos llevó a saber que la Tierra gira sobre su eje polar. Y eso fue en 1851, pero al año siguiente se le ocurrió inventar un dispositivo extraordinario que llamó giróscopo y que consiste en un disco que gira rápidamente montado en dos anillos para que pueda girar libremente y que lo podemos acelerar. Y lo interesante es que con él se demuestran en la física y en la dinámica cuestiones de una manera muy espectacular. Ahora vamos a hacer aquí una demostración que se debe de hacer, pues yo creo que en todas las escuelas primarias y secundarias, para interesar a los jóvenes en la ciencia. Vamos a acelerar este sencillo giróscopo rápidamente y lo colocamos sobre un apoyo y vamos a encontrar que se sostiene de una manera relativamente sorprendente a pesar del peso del disco que está girando, y esta demostración de dinámica es extraordinaria. Claro, para la aplicación práctica del giróscopo, tenemos un giróscopo montado aquí en un sistema de cardán que consiste en que está libre de girar en todas direcciones, y lo vamos a acelerar tal y como están los giróscopos de las plataformas inerciales en las astronaves que están recorriendo pues todo nuestro sistema solar y algunas de ellas ya fuera de él, como los viajeros 1 y 2. Al girar con gran velocidad, podemos mover la base en cualquier dirección y podemos demostrar que el giróscopo no cambia su posición y mantiene siempre la misma posición de su eje para que pueda servir para orientarse en el espacio. Las plataformas inerciales tienen tres de estos giróscopos, uno en cada eje, perpendiculares entre sí, y con ellos se demuestra, bueno, con este experimento demostramos que el giróscopo mantiene su eje paralelo a sí mismo y con ello en el espacio puede uno orientarse. Esta fue la gran aportación, pues, a la era espacial, podríamos decir, de León Foucault. La química está presente en todos los procesos de la vida, pues se ocupa de la composición de la materia, es decir, de lo que estamos hechos los seres vivos y las cosas que nos rodean. Aquí, en la sala de química del Museo Universum, podemos comprender qué y para qué utilizamos cada uno de los elementos de la tabla periódica
y cómo se combinan entre sí formando compuestos. Las familias son las columnas que se encuentran en la tabla periódica. Se llaman familias porque los elementos que las conforman tienen propiedades muy parecidas entre sí y se comportan de una manera similar, químicamente hablando. Cuando los elementos están solos, tienen características particulares. Podemos ver que sus propiedades y características son muy diferentes. Y lo que marca esa diferencia es el número de electrones, de protones y de neutrones que cada átomo contiene. La mayor parte de las veces, los elementos se encuentran combinados entre sí, provocando reacciones químicas. Ahora vamos a ver un par de experimentos que se realizan en esta sala y que nos ayudan a comprender de una forma más directa algunos procesos químicos. Y para eso, Margarita nos va a explicar. A ver, ¿qué es esto? Lo primero que vamos a hacer es ver un proceso que todos nosotros conocemos, que es la ebullición del agua. Para hacer hervir agua necesitamos agregar calor. Este es un proceso físico. Pero nosotros lo vamos a hacer sin necesidad de calentarlo, agregando esta sustancia. ¿Qué es? Dióxido de manganeso. Ahora sí. A ver. ¿Qué es lo que está haciendo? Empieza a hacer burbujitas. Ajá. Y a salir vapor. Ok. O sea, el catalizador lo que está haciendo es que está haciendo hervir el agua. Exactamente. Lo que realmente tenemos aquí adentro era agua oxigenada. El agua oxigenada se descompone normalmente en agua y oxígeno. Pero esa reacción, que es una reacción de descomposición, no se puede llevar a cabo sin la sustancia que agregamos, que es un catalizador. Y los catalizadores lo que hacen es acelerar las reacciones químicas. Lo primero que vemos salir es el oxígeno que está en forma de gas y después observamos vapor de agua, que es lo que está saliendo en este momento. Uno de los productos de la reacción química también es calor. Si nosotros sentimos el matraz, está caliente. Ahí sí. Sí. Y este calor es lo que hace hervir el agua y la hace salir en forma de vapor. Y ahora vamos con un experimento que usualmente es conocido como el moco de King Kong, pero en realidad, ¿cómo se llama? Es una reacción de entrecruzamiento. Para hacer el moco de King Kong, lo que necesitamos son varios ingredientes. El primero de ellos es este de color verde, que es alcohol polivinílico. El alcohol polivinílico es un polímero, es decir, una sustancia que tiene una cadena muy larga. Lo pintamos de verde para que se parezca más moco. Al moco. Ahora. Entonces agregamos el alcohol polivinílico. Dale. El segundo de nuestros ingredientes o reactivos es glicerina. La glicerina aquí la utilizamos para hacer al moco mucho más viscoso y suave. Para darle consistencia al moco. Ah, mira. Ok. Y el otro es... Finalmente utilizamos este otro ingrediente que es bórax. El bórax es una sal, pero aquí lo tenemos disuelto en agua. El bórax normalmente se utiliza como insecticida, es un matacucarachas. Razón por la cual el moco de King Kong es tóxico. O sea, el moco de King Kong podría matar una cucaracha. Sí. O intoxicar a un niño. No, pues entonces. La función del bórax aquí es justamente hacer la reacción de entrecruzamiento. Es decir, formar puentes entre las cadenas del polímero. Ya está. Lo que hace que se forme una red, que es lo que nosotros podemos observar ahí. ¿Y el agua dónde quedó? El agua queda atrapada en el interior de la red, lo que hace tener esa consistencia pegajosa. Ok. Bueno, pues como ya vimos, la ciencia no solo está en nuestra vida cotidiana, sino que además puede ser muy divertida y pegajosa. El día de hoy conoceremos a un científico que hace investigación en mecánica de fluidos, pero que además es un rockero de corazón. Acompáñenme a conocerlo. Doctor Baltasar Mena Iniesta,
investigador en mecánica de fluidos del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Estudió en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la Universidad de Toulouse, Francia, y la Brown University, Estados Unidos. Es presidente del International Committee on Rheology y de la Sociedad Mexicana de Rheología. Entre las distinciones y premios obtenidos, destacan el Premio de Ciencias de la UNESCO y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Ha diseñado silos para almacenamiento. Ha publicado libros y artículos en revistas internacionales de ciencia. Yo cuando era jovencito, cuando terminé la carrera de ingeniería, yo lo que menos quería hacer en mi vida es ser ingeniero. Porque ingeniería, el ingeniero es un tipo aburrido, la carrera es muy aburrida, requiere una cierta disciplina, una continuidad de cosas que no me agradecía. No me agradó a mí la carrera, ¿no? Están cambiados de cómo estaban. Yo quería ser rock and rollero. Al no poder ser rock and rollero, me pregunté qué otra carrera te permite hacer lo que tú quieras sin tener un jefe, sin tener alguien que esté encima de ti diciéndote qué tienes que hacer. Y esa, académico, pues es la única. ¿Qué fue prueba principal? Ahí está, ¿no? Entonces no quita el gusto de seguir tocando rock and roll y de hacer lo mejor que uno pueda, ¿no? Tampoco somos tan malos, nosotros tocamos más o menos bien. Mis compañeros toca el twist en giras de esas que no tienen fin, y yo en la fama ganando lana. Y empezamos cuando yo tenía 15 años, empezamos en 1959. Nos llamamos Los Sonámbulos. Ese grupo grabó en 1960, en Musart, grabamos en 60, en 61, y uno de mis compañeros, Federico Arana, que es compañero mío desde que teníamos 15 años, él tocaba con los Sinners, entonces me invitaron a participar con ellos, iba a los cafés cantantes, y ya me quedé de planta en los Sinners, hasta el 65, en que nos fuimos a Estados Unidos, como los Tequila, nos fuimos a triunfar, porque queríamos ser como los Beatles. Claro que algo fracasó, algo no salió muy bien, ¿no? Entonces terminamos tocando en Tijuana por $10 diarios, 12 horas, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidimos, por lo menos yo decidí, que ese era el final de mi carrera rockera por el momento, ¿no? Entonces me fui, había hecho ya planes, había acabado ya la carrera, había hecho planes para irme becado a Francia, entonces me fui a Francia y abandoné al grupo, y ya finalmente cuando me reintegré al país, que fue en el 73, ya contratado por la UNAM, ya me llegué como repatriado, entonces volvimos a juntarnos, ya con el nombre de Naftalina, porque ya era para ahuyentar la polilla, ya éramos viejos en esa época, y esto fue hace 33 años, o sea que ahora ya somos total y completamente ancianos, pero lo formamos en el 73, 75, empezamos a tocar, grabamos el primer disco, me parece que fue en 78, y seguimos tocando como Naftalina, pues hasta la fecha, ¿no? Y todavía seguimos. Y se llama F, O, B, I, A, F, O, B, I, A, O, I, A, F, O, B, I, A, O, I, A. El trabajo de investigadores realmente, bueno, hay dos tipos de investigadores, los que les cuesta mucho trabajo y los que no hacemos nada. La investigación no es una cosa, requiere tiempo, pero requiere el tiempo cuando uno le da la gana, no el tiempo, salvo las horas de clase que uno da por tener contacto con los alumnos, lo demás lo puede uno hacer a cualquier hora, ¿no? Entonces realmente los que hacen la investigación son los alumnos. Entonces realmente se pueden compaginar tranquilamente las dos actividades, ¿no? Les molesta de hecho a algunos el hecho de que uno participe en otro tipo de actividades.
creo que les molestaría igual si fuera centro delantero del equipo de la UNAM. Eso es un error grave. Obviamente las personas que piensan así, pues son los investigadores de tercera categoría. Seamos honestos, ellos son los que tienen mucho recelo y mucha envidia de los que podemos hacer otro tipo de actividades con una tranquilidad absoluta y que además nos mantiene vivos y nos mantiene mucho más interesados. En México hay pocos científicos en comparación con la población. La competencia no es tan seria, puesto que todos tienen distintas disciplinas y es más fácil destacar. Entonces, si uno tiene calma, los va ganando los premios, ¿no? Todos los científicos conocidos que ustedes, famosos que ustedes conozcan, en el que hayan oído en el mundo, tenían varias actividades. Eso es indudable. Todos tenían, desde Einstein, que tocaba el violín, hasta los que ustedes quieran, o son músicos, o son poetas, o son escritores, o son artistas, o son deportistas, o son lo que sea. Pero compaginan actividades distintas. El que se ha dedicado exclusivamente a la ciencia y que eso es todo lo que hace en la vida, generalmente no destaca. Bueno, pues es hora de resolver el reto. El lápiz no debe despegarse del papel ni regresar por una línea dibujada. Hay que tocar los 9 puntos y solo puedes hacer 4 líneas rectas. Nunca dijimos que las líneas no podían salir del cuadrado. Esto nos invita a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades mientras nos encontramos en una próxima emisión. Si a ti se te ocurre cualquier otro reto, por favor envíanoslo a retos@universum.unam.mx. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Les recomendamos que se rían mucho durante toda la semana, no importa que se arruguen. Nos vemos en la próxima emisión de ¿Cómo ves? Ciencia en Televisión.